Ya estamos aquí, ya se nos oye, ya va todo bien, ya funciona el invento. Me tienes que poner aquí la pantallita, Danielo, que no la veo. Oye, qué majo es Pablo Lluch. Yo ya, bueno, ya la había visto yo en sus vídeos y habíamos tenido un poquito de contacto con todo este tema de la pichoneta. Pero qué majete, Ana, ¿no te parece un tío así majo? No, lo siguiente, y encantador. Me ha parecido súper simpático. Que me recolocan la cámara. Te voy a recolocar la cámara. Eso, que tienes que lucir balayas. Por favor. Aquí. Por favor. Muy bien. Por acá. Que me ha parecido súper majo y una persona súper creativa. O sea, yo creo que vamos a hablar mucho de Pablo porque va a hacer muchas cositas interesantes. Ay, un musical, sí, de la oreja de Van Gogh. ¿Que me he enterado que vais a hacer un musical? Que no, mira. Ahora estamos hablando de arriba de un poquito del tema. Luego que sales en los periódicos, que no, si con collarín, no, no, no. Que aparte, si proyectos, pasa que yo, musical. Yo, si hay algo que me gusta en esta vida, es contar con gente que tenga un mogollón de arte y que sepan hacer cosas y lo sepan hacer muy bien. Porque si lo intentas hacer todo tú, ¿sabes? Como dicen, rollo, tú escribes, tú produces, tú... Todo acaba mal. Es muy importante contar con gente que es creativa, que es mágica, que tiene un arte, y dejadles que hagan todo lo que tú quieras. Dime, Ana. Yo solo digo una cosa, que esta tarde te vayas a las GAE a recogerlo, porque esto es una idea súper buena. No te diré yo, anda que no deben haber ya mucha gente. Acuérdate de esta frase, mañana 20 minutos en portada, Jordi Cruz del de Art Attack, ahora haciendo musicales. No. Al tiempo. Bueno, ya fue noticia el collarín de este fin de semana, que ya sabéis que este fin de semana, pues los que se me dicen redes sociales, pues de repente estuve con collarín en una boda en la que asistimos Dani, Sara y Dani también, y ahí estuvimos, nos lo pasamos bien, pero con collarín. ¿Sabéis qué pasa? Que es que el jueves por la noche yo estaba durmiendo tan tranquilamente, no estaba haciendo nada malo, ¿eh? Estaba durmiendo tranquilamente. No estaba en clase de pilates. Solo de pensarlo me mareé un poco. Y de repente me giré de un lado a otro de la cama y noté en el cuello. ¡Clac! Y de repente me empezó a dar vueltas la habitación, que yo, eso a mí nunca me había pasado. Ni la peor borrachera de mi vida me había dado vueltas como noria. Entonces, el tema que cuando me giraba al otro lado, todo paraba. Y en un momento pensé... parece que me está pasando algo y estoy soñando. Y empecé a dar golpes a toda la gente. En fin, fatal. Superior dice, es verdad, pero ¿y la pajarita que te hiciste? Fue genial. Hombre, claro, algo tenía que hacer. Oye, hablando de bodas, atención, vamos por los comodines, Danielo. Atención, porque el menú de esta boda me encanta. Mira, es una boda muy elegante, pero fijaros que el menú que están sirviendo es pollo del Kentucky. Pues a mí me encanta. ¿Ah, que sí? Es que yo estaría súper a favor que de repente me viniesen aquí y me dijeran que quieres alitas, lo quieres picante, lo quieres crunchy, quieres el rebozado normal y corriente. Sería... Pero eso ya estaría pedido. ¿No? Claro que sí. Y ya has pedido, o sea, en vez de mandar a los novios, si eres alérgico a algo, dices, yo quiero spicy. Dani, tienes que enchufar el sonido de la cámara USB tuya, porque... Ya está. Muy bien, gracias, Luvier, que está ahí atento. Gracias, Luvier. Ole. Tocan las cosas que no deben, y claro, pues después llego yo, pero, y tengo que arreglar las cosas. Oye, lo hemos solucionado, ¿eh? Lo hemos salvado. Lo hemos salvado muy bien, y sin ponernos nerviosos, aparte. Ha sido un poco... ¿Quién se pone nervioso? Resistencia. Oye, más cosas que han pasado este fin de semana, que hubo el Primavera Sound, ¿de acuerdo? Yeah. Bueno, hubo solo el viernes, el sábado y ya está, ¿no? El domingo. Sí, el jueves fue el día que no fue. El jueves no había, porque claro, la que cayó, la tormenta y la tormenta. Mira, como en este festival, vamos a ver el comodín number 2. Atención, porque hace mucho viento. Os voy contando que este vídeo es espectacular. Aguantan la carpa y hay un momento que la carpa dice ¡me voy, amigos! Y se va la carpa. Pero que había uno ahí enganchado. Sí, vamos a verlo otra vez y a ver si es capaz de darle el pause en el momento en el que uno dice pues yo me voy contigo. Porque vamos, o sea, es un momento espectacular. Vamos a verlo otra vez. Ahí tenemos la carpa, lista y preparada. Están aguantando. ¡Venga, Manolo! ¡Aguanta ahí! Pero el momento que la carpa decide y para esto, míralo, es que fíjate, hay uno que ya se suelta, pero el que está muy bien, es un poquito y se marchó y voló. Esa carpa es la nueva casa del mago de Oz. Pues hombre, ya me entiendo, nos estamos aquí, jajajiji, pero eso tuvo que caer en algún sitio.
Y me recuerda un poquito a Twister, ¿eh? También te lo digo. Voy a acercarme aquí, que me he dejado la escaleta aquí. Aquí, mira. Sí. Y me habéis robado todos los papeles míos, que luego los tengo que hacer mis cosas. Sí, sí, pues tú vete preparando, porque nada... Claro. En nada... Pero antes de que entre Sara Delgado, hagamos Gossip Tweets y más cosas. Oye, por cierto, hoy teníamos... Silvina, no tenemos noticias, ¿no? Sí, me mandé eso. ¿Qué dice? Atención, ponte el micro, sí, estaría bien. Porque ya sabéis que hoy tendríamos una entrevista con Elegance. Hola, favor, un, dos, tres, probando. Mira, ahí vamos. Bueno, no, nada, lo que le dije, confirmame y me pone un... No, no puedo. No puedo. No, no puedo. Oye, vamos a ver... Pará, y le dije que le pedí, por favor... Que mande como para que no quede, que nos avisó justo a último momento y no puede. Que no quede mal, como que nos dejó recolgados. Pero no, no me contestó, no me hizo el ghost. ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa, Dani? Vamos a ver, o sea, si nadie no sabe quién es Elegance, ¿tienes el vídeo ahí preparado, Dani? Vamos, bueno, me enviaron diciendo sí, no lo sé. Vamos. No sé, yo acabo de llegar ahora. A ver, que es que le tengo que hacer un propio programa 132. Tírate para adelante. Martes 13, chicos. Adelante. Muy bien, perfecto. Menos mal que hay una tecla que pone Elegance, porque si quisiera... Siempre me pone las cosas estas. La segunda pantalla y está donde... Por si no sabéis quién es Elegance, es este máquina. ¡Vamos, que es domingo! Claro, yo le mandé un mensaje, yo soy muy fan de esos vídeos. Le mandé un mensaje, me dijo, vale, perfecto, tal, los demás y cuantos, pero hoy tenía trabajo y no. No somos más fans. No, bueno, no, yo voy a seguir siendo fan de él. Déjame que yo siga siendo fan, o sea, porque no quiera contendernos una entrevista. No, bueno, pero que no diga trabajo. Que sí y que no. Bueno, pero podés avisar antes. Pero le ha salido un bolo. O sea, hay gente que está trabajando atrás de esto. Bueno, eso es verdad, pero le ha salido un bolo, no pasa nada. Bueno, oye, Elegance. Pero a mí no me avisó, lo peor es que a mí no me avisó. Eso es verdad, que tú eres la productora. Chicos, oye, todo bien. Puedes aparecer porque parece que está hablando aquí a la es nada. Es el súper de Gran Hermano. Claro, Selena. Aparece aquí porque si tienes alguna queja. Sí, Elegance, es todo mal. No, Elegance, te queremos mogollón. Desde aquí, a ti, a tus melodías y a tu piano. Pero sí que es cierto que nos has dejado un poquito ahí en el último, a un minuto del programa. Oye, que no puedo hablar. Me encanta Silvina, si fuera super jefa sería super killer, bueno, en plan de tú a la calle, y no vuelvas aquí más. No, directamente, pum, pim, pam. Bueno, oye, pero que no termine la fiesta. Ponme, ponme a Lega, por favor. Vámonos. Que no termine la fiesta. Aparte, me encanta, tiene un vídeo que hace así y dice los pasos prohibidos. Y es que es verdad, son los pasos prohibidos. Así, con el ritmo de Elegance, nos vamos a los cotilleos. Que por favor, madre, qué jaleo hay montado, por favor. Gossip Twitch, ¡allá vamos! Me están poniendo verde. Venga, va. Que vamos dice, a ver que hay jarana de la buena, amigos. Adri Keito dice, hola, habéis comentado... La salida del armario de puntos suspensivos. ¿De quién? Pues no sé quién ha salido. ¿Quién ha salido del armario? Kiko Hernández. Bueno, ¿lo dirán por lo de la boda? No. Que se, no se sabe si ha casado o no. Adri, dilo, claro. ¿Qué salida del armario más larga? Cuidado, que nos metemos en terreno pantanoso. Sí, pero, Kiko Hernández. Pero, pero vamos a ver, o sea, yo creo que... ¿Quién ha salido del armario? No, Kiko Hernández. Sí, que lo has dicho tú. Yo creo que nunca está en ningún armario, ¿no? Digo yo. No sé. Yo creo la verdad que es que están hablando cuatro días de si este señor se ha casado o no y no lo dice y no se lo dice a sus ni siquiera a sus compañeros. No, pero me refiero que trabajo. No ha salido de ningún armario, es que yo creo que una persona que nunca ha hablado de su sexualidad, ¿no? Entonces tampoco. En fin, nada más que pasa, no en jaleo. Lo que pasa es que al principio, claro, tú acuérdate cuando le conocimos entrando en Gran Hermano, estuvo enrollado con Patricia y estuvo sí, tiempo, hombre, ¿eh? Pero vamos, es que. Pero claro que sí, pero y que fluya todo. Perfectamente. No hay ningún tipo de problema, claro. Claro. Él tampoco nunca ha dicho que no, ni que sí, ni que nada. Claro. Lo que fluido, pasa... todo fluido, que fluya, tú pásatelo bien. Lo que pasa es que yo creo que juega mucho a lo que su programa quiere que juegue. Entendido que fuma mucho. No, que juega mucho a lo que su programa quiere que juegue. Claro, hay un... a no decir las cosas claras, hay a entenderlo, a que si el programa termina a las 8, yo a las 8 y un minuto, pues si acaso cuento algo, ¿sabes? Hay jueguetío. Por cierto, Dani, listo y preparado como di número 4, porque tenemos las primeras imágenes de Kiko Hernández y el que es su futura pareja, dándose cariñitos. Mira, ahí lo tienes. ¡Ay, mira! Cuando nadie le ve, besito. Ay, cuando nadie le ve, besito.
Me encanta este perro. Bueno, bueno, vamos a empezar hablando estoy... porque está... No, 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 estás a tope de power, sí. Así que voy a seguir yo con tu flow y con tu ritmo. Porque, amigos, y esto a Ana, a lo mejor, que fue muy fan de Aiteda, la sienta como una patada. ¿Tú fuiste muy Aiteda? No. ¿No? Ah, pues yo pensaba que a lo mejor el rollito Aitana Cepeda. ¿A ti te gustó? Yo es que yo soy muy de Cepeda. Bueno, pues vamos a ver el último mensajito que ha dejado en la cuenta de Telegram, tiene un canal de Telegram Cepeda. Ah, ¿sí? Y entonces, claro, sabes que él es de dedo muy fino. Uh-huh. En Twitter lo es también y ahora en Telegram. Mira qué regalito ha dejado para los compañeros que le siguen en el canal de Telegram. Venga, a ver. Ahí está. Es muy guay cuando tienes el apoyo de tu discográfica, cuando invierten en ti, cuando te meten en programas de la tele, hasta con calzador para que sigas sonando y te presentan productores y compositores incluso de otros países. Es muy guay irte a Pernambuco a componer, que te metan en las listas más top de Spotify del país y que pidan que las radios te apoyen. Pero ¿sabéis lo que es más guay? No tener nada de eso y que sigáis aquí conmigo. Vendrá música y tiempos mejores, lo prometo. Aguantad un poco. Vale, y ahora pregunto, chat. ¿Por quién puede ir este mensajito? Porque yo creo que todos lo tenemos bastante clarito. Bueno, no sé. Venga, Jordi, por favor, esto es como cuando discutías que Chanel estaba haciendo las cosas muy bien con su marketing. Lo de los programas, ahí lo de los programas sí que ahí hay un... Programas con pista, calzador, claro. Irte a componer a Pernambuco, que te presenten a gente extranjera que te ayuda a hacer tus discos. No estoy de acuerdo con las palabras, o sea, porque en el fondo no estás metida por calzador ni esta serie de cosas, ¿no? Yo creo que hay... Pero que sí que puedo entender, y aparte yo creo que él intentó dar un... O sea, soy Cepeda, soy cepedista, ¿qué queréis que haga? Yo intento defender a Cepeda. Conclusión, que no te parece... O sea, pero me estás diciendo que no, te parece bien. Está claro que está resentido. Bueno, es, o sea, pues aquello... No, está resentido, pero no está resentido con la artista. Bueno, pero es que yo creo que ahí... Pero entonces critica la industria. No digas sí, que hay gente que tal, que cual. Bueno, pero está criticando un poquito la industria. Vale, ¿sí? Pero... Y la industria, o cómo la también industria... le da de comer a él, que claro, a veces se olvida. Claro, o cómo la industria está llevando... Sabemos todos también que esta industria a veces deja gente que caiga y apoyan a muchos. Aunque no quiere decir que... A ver, no quiere decir que nada de esto... Nada tiene que ver con Aitana, con lo que voy a decir. Pero sí que es cierto que la industria a veces es muy diabólica. Y no, claro, elige quién va a ser la persona. Eso, eligen... el producto. El producto, eso. Vale, todos estamos de acuerdo en que Aitana se ha convertido en un producto súper rentable para la industria. Pero vamos, esto tampoco hay que irse a estudiar a la Pontificia de Salamanca, me refiero. Es un buen producto porque hay una artistaza detrás. Claro, hay una artistaza, es una niña muy mona, a nivel imagen da muy bien. O sea, tiene todo lo que tiene que tener y aprovecha todo lo que tiene. Claro, pero claro, a mí lo que yo pienso, que por eso te digo que está resentido, es en plan de por qué ella ha conseguido todo lo que ha conseguido, y creo que sí que lo personifica un poco cuando dice cosas como está muy guay que te lleven, qué tal, porque estás hablando de alguien al que le ha pasado. Pues mira, yo... ¿Qué ocurre? Que como a su amiga, y perdón, sí. Pero es en plan de... este foco podía no haber estado en Aitana y, por ejemplo, haber estado en Ana Guerra, que luego no surgió. Uh-huh. Y, sin embargo, ahora Ana Guerra es muy amiga de Cepeda y se les ha visto en mogollón. O sea, es que... Hombre, Ana Guerra, Roy... Sí, sí, sí. Y tal, pero grupo, antes, Ricky si Merino. Te das cuenta, Ana Guerra estaba aquí, Cepeda estaba aquí, de repente Ana pasa aquí y Aitana se queda ahí, se viene con ellos y entonces de repente es como... Lo focalizan en la persona y a mí eso es lo que me parece mal. A mí personalmente hacer las comparaciones también me parece muy mal, porque oye, cada uno con lo suyo, etc. Y lo que yo, aparte últimamente, en muchas entrevistas me preguntan y yo no paro de decir, yo creo que en esta vida uno se tiene que ubicar. Y cuando digo ubicar no lo digo a mala, porque hay gente que lo utiliza mal de ubícate. No, te tienes que ubicar y a veces tienes que ver dónde estás, qué haces, qué proyectas, y con eso ver a dónde puedes llegar. Y aunque desearías llegar a tal eso, bueno, sí. ahí hace falta otro tipo de trabajo, otro tipo de contactos, otro tipo de situación para que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Como yo puedo grabar un vídeo y desear que tenga 1 millón de visualizaciones, pero con los seguidores que yo tengo no va a llegar ese 1 millón. ¿Sabes lo que te quiero? Es un poquito así. Entonces, si consigo mogollón, estar contento y estar tranquilo y estar guay y satisfecho de lo que consigues. Pero yo, o sea, pero me parece que se mira demasiado, se está mirando demasiado. Está, en el caso de Cepeda, creo que está teniendo mucho el foco en el exterior y no lo está teniendo tanto en lo suyo, ¿sabes? Hay otros artistas que seguramente también se
puedan sentir un poco en plan de, bueno, es que le dan más cariño a otro, claro, que a mí. Claro, con él mismo también, por decir, no, mira, de repente le estáis dando más cariño a Cepeda y o no estáis apostando tanto por mí. Mi estilo musical y mira, aquí estoy. Claro, pero me refiero que muchas veces yo creo que en estos casos, y creo que Cepeda peca mucho y lo públicamente es lo que demuestra bastante, es que está más pendiente de lo que ocurre fuera o de lo que están haciendo otros, de a qué programas llevan a otras personas y demás, bueno, que de lo que le ocurre a él mismo. El tema es que, bueno, Cepeda nunca ha sido tampoco de callarse mucho y de decir lo que piensa. Ah, chico, que... pero es que tú también quieres jugar en la ruleta. Que hola, Patri. Dice, hola, Jordi. O a mí me lo parece. Hola. Si él estuviera en el foco, ya te digo yo que si le estuvieran llevando a Miami a grabar sus discos, estaría mucho más contento. ¿Qué dice Ana? Ana, Luvier está dando ahí como su opinión sobre todo esto, que Luvier... Es que Luvier... Sentencia. Dice Luvier, si la industria apuesta tanto por Aitana, es porque han visto talento y potencial ahí, claro, y porque es única. Es verdad que otros artistas también lo merecen y no reciben ni una pizca de apoyo, pero nunca es la culpa del artista que sí tiene éxito. Ahí ¡bravo, está. Luvier! Y opinamos que Cepeda está muy obsesionado con lo que pasa con sus compañeros y no tanto en su propia carrera, chico. A lo mejor tienes que cambiar tu sonido como ha hecho esta mujer que de repente ha hecho un estilo musical y ahora ha hecho pim, pam, pum, pam, pum, pim. En fin, y mira, se ha hecho DJ como la siguiente protagonista. A ver si esta Cepeda tampoco le cae muy bien, que creo que no bueno, lo lleva. Bueno, este vídeo soy fan. Es que es maravilloso. Porque Aitana se ha hecho DJ, pero ¿quién ha sido DJ en Torremolinos este fin de semana? ¡Belén Esteban! ¡Dale al play! ¡Dárialo! Atención. Mira. Es que me mira con el indio. Ya está haciendo el tema de One More Time de Daft Punk. Que tiene ese largo One More Time. Mira. Es que tengo que acompañar a Pincho para dar los buenos días desde mi Twitter. ¿Se lo veréis? ¿Qué? Y aparte que esta canción dura mucho, este puente musical. No voy a decir para todo. Ahora. Mira, ahora. Y cuando para que no digan que no es inglés. Atención. Yo voto. ¡One more time! Mira cómo sabe. Es que es mágica. Es que. ¡One more time! Que tiemble Guetta. Ahí va. Ahora. Y no llega acá porque aquí cuesta mucho que suba esta canción. Bizarrap está perdiendo pasta en este momento. Porque yo, vamos, la siguiente music session la haría con esta mujer. Pues de que rumorea, se rumorea que Madonna está grabando una sesión con Bizarrap. ¿Ah, sí? El fin de Bizarrap. ¿Por qué? Porque Madonna, yo a Madonna la quiero mucho, pero Madonna todo lo que toca... Mira Maluma. Mira, claro, Maluma, pues, que hizo el caballito y cabalgó. Y no, pero y luego tampoco ha tenido ya. O sea, Madonna, algo te debe absorber que luego te deja un poquito ahí. O sea, tú no le dirías nunca a Madonna de hacer manualidades. No. Es verdad, pero es que es así. O sea, Madonna, mira a Britney, le dio un beso y ya. Se lió. Hablando de Britney, Cristina Aguilera también, un beso. ¿Que Britney saca nuevo disco? ¡Achí! Que tiene preparado. A ver, la historia es la siguiente. Porque resulta que un productor musical colgó un tuit diciendo que había estado durante 9 meses en los montes siberianos con otros productores, que yo no sé si te sonarán, a lo mejor hay gente que controla un poquito de música así, más de producción, se llaman Stargate. Son unos productores muy famosos que han producido para Rihanna, han producido para grandes artistas, para Katy Perry, y claro, este chico, este productor que hace sobre todo música más tipo alternativa, comentó que había estado con los Stargate trabajando durante 9 meses para el nuevo disco de Britney. Él lo puso en un tuit
sin darse mucha cuenta de lo que realmente estaba contando, claro, eso se ha viralizado y la gente, los fans de Britney, empezaron a flipar y le llenaron todo el post, este tweet de comentarios acerca de oye, ¿qué pasa con Britney? ¿Cuándo lo va a sacar? ¿Cuándo no sé qué? Tanto se ha agobiado este hombre que dijo, metí la patita, pues a lo mejor no tenía que haber escrito, como Cepeda, ¿sabes cuándo se arrepiente? Bueno, pues lo ha quitado y entonces los fans de Britney siguen breándole en sus redes sociales con las anteriores publicaciones que haya puesto. Ay. Y lo que se está diciendo, se rumorea, porque Britney no saca disco desde el año 2016, cuando todavía su padre era el que tenía todo el control, es que va a hacer un disco total de colaboraciones, porque se la ha visto con Dua Lipa. Muy bien. Y se la ha visto con muchos más grandes artistas como Sam Smith. Ajá. Así que se rumorea que Britney dentro de poco podría sacar sobre todo un disco de colaboraciones y que la primera... Ese primer paso lo hizo con Elton John cuando sacó esta versión del Hold Me Closer. Pero la versión con Elton John, con todo el cariño que yo le tengo a Britney y a toda la que le gusta a Britney, pero es que eso de Britney tenía, o sea, se la escuchaba de lejos un susurri, ¿sabes? A ver, pero porque eso era un disco que había hecho Elton John con grandes colaboraciones, entre las que estaba Dua Lipa, estaba Charlie Puth, si no recuerdo mal. Estaba Elton John diciendo, ponle más capas de sol, más capas de efectos encima, más capas. Y al final la voz de Britney es... cosas que pasan por ahí. Pero bueno, oye, claro que sí, Britney, haz tu disco de colaboraciones. ¿Con quién no quiera colaborar con Britney? Hombre, claro, la vuelta de la reina del pop sería maravillosa. Totally. Más noticias. Bueno, pues mira, hablando del mundo musical, y con esto voy cerrando, hay mucha especulación acerca de quién podría hacer la Super Bowl de 2024. ¿Cómo que con esto vas cerrando? No, musicalmente. Ah, vale. Espérate, tranquilo. Uy, cómo se pone la fiera si no hablo de los temas que a él le interesan. Claro, porque aquí hay jaleo. Bueno, es que tenemos muchos jaleos, pero bueno. No, cuando interesa, cuando interesa, bien que vámonos, y cuando interesa, vamos a quedarnos. Pero que nos ha dejado colgado Elegance y tenemos que alargarlo. Buenísimo, Elegance. Estaba a lo mejor produciendo el disco de la Britney. Elegance, oye, pues no estaría nada mal una collab entre Elegance y featuring. Britney. Bueno, pues el caso es que ya hay varios candidatos a participar en el intermedio de la Super Bowl. Hace unos meses se hablaba de Harry Styles, pero es que ojo, porque ahora están diciendo que Miley Cyrus ha presentado propuesta para ser la que haga el intermedio de la Super Bowl. ¿Pero los dos a la vez o por separado? No, en principio será por separado. Es que yo me he enterado de que resulta que ahora, cuando quedan unos 8 meses para que se esté organizando la siguiente Super Bowl, todos los promotores de los artistas ponen encima de la mesa sugerencias para que uno de los artistas que ellos llevan sean los que hagan el intermedio de la Super Bowl. Claro, ¿qué ocurre? Harry Styles ha tenido el mejor disco del año y Miley Cyrus lo ha reventado y ha dado otro toque también. ¿Miley qué? Miley Cyrus. Vale, Cyrus. Me he quedado un poco raro. ¿Qué he dicho? Te ha quedado muy inglés de... Miley Cyrus. Es Cambridge. De Kentucky. Es de la boda. Cyrus. Lo siento, sorry. Es que hablo también. Pues yo creo que de los dos tendría que ser Miley Cyrus. ¿Sí? Sí. Uy, mira Ana. Mira Ana. Sí. Ana. A ver. O sea, es que eres muy Harry. Por temazos. Por temazos, Miley. ¿Quién te llama? A ver, Miley Cyrus. Miley. Es elegante. Voy a ver quién me llama. Un segundo, ¿eh? Que esto le he pasado a Chus en directo y... Diga. Diga. ¿Diga? Hola, buenas tardes. Le llamo para cambiarle la tarifa. Mira, le estamos ofreciendo 5 gigas más por 20 euros menos. Elegante, no, elegante. No, me está llamando, ¿No? ¿Querías cambiarte de tarifa? ¿O te van a hacer una reducida en el gas y la luz y tal? ¿Eh? Es que alguien le ha llamado. Sí, sí. Ha dicho la palabra clave. ¿Te ha llamado Madonna? Sí, Madonna. Que digo que Miley Cyrus debería ser por temazos. Por cantidad de temazos tiene que ser Miley Cyrus. Sí, porque puede desde la época de Hannah Montana. Mira, es que a mí me sale Miley Cyrus cantando The Best of the Both Worlds. Ahí, de Party in the USA, es época Miley, sí. Bueno, pero no era, imagínate, pero era la Miley modosita, no era la Miley ahí. Claro, a ver, seguro que la canta porque es que es un temazo, o sea, Party in the USA es un temazo. Sí. Y Harry, pues estaría bien, pero serían 3 o 4 canciones y al final me sacaría los One Direction también. Esto te iba a decir, digo, a no ser Harry, escucha, una reunión en la Super Bowl, lo revientas. No. Bueno, también pueden hacerlo juntos y que se hagan un brindis Madonna. Uy, que nos desenfocamos.
equivocamos, nos perdemos en un universo. Sí, hay algo que está raro ahí, no sé si la pantalla trasera o qué. Se acerca al final del programa, el final de la temporada que estaba diciendo, y claro, es el penúltimo programa, empiezan a fallar las cosas. Martes 13, aparte de todo, se suma gentes del chat. ¿Miley o Hailey? ¿Miley o Hailey? O Harry, ¿a quién queréis? Una cosa es que yo he leído que Miley no iría sola, iría acompañada de otros dos artistas masculinos. Ah, empezamos. Entonces, ya empezamos. No es Miley sola. Pues no creo que sea Miley su padre, sola, porque ahora mismo no está muy bien la relación con Bill. Ya empezamos a hacer cosas raras. Si estuvo Rihanna sola encima del escenario, dejar ya a Miley. Pero también estuvo Shakira con J-Lo y lo hicieron muy bien. Y Katy Perry estuvo sola en el escenario también, sí. Madonna también, no hace falta meter collabs. Bueno, con Katy estuvo Lenny Kravitz tocando la guitarra, con Shakira claro estuvieron... La Capiz creo que fue, ¿no? Y estos dos, Bad Bunny y J Balvin estuvieron A ver, que igual sí que tenía alguna colaboración. Miley, ¿recuerda esta canción? Con Bisbal, muy buena. Miley. ¿Tiene una canción con Bisbal? Sí, que de su película The Last Song tiene una canción con Bisbal, que Bisbal canta en español. Pero yo creo que es que Bisbal siempre canta en español, porque claro, hizo una canción con la Carrie Underwood esta, que con es la artista country, y dices tú, me cago. Sí, pero yo creo que no se vieron las caras. Tears of Gold. Sí, se vieron las caras en el Rock in Rio de Madrid, pero hace como 12 años o por ahí, ¿eh? Y Mayri dijo, pero qué... No, ¿qué es esto? ¿Qué te imaginas a Bisbal? Llegando a Bisbal ahí en la Super Bowl. ¿Cómo están los máquinas? ¿Los Machinations? ¿Cómo están los Machinations? Oye, tenemos más noticias. Venga, vamos al tema. Vamos al tema que te quema, porque sé que te gusta mogollón. Bueno, hace unos días, como sabéis, los que seguís la velada, estáis muy conectados a Twitch, y Ibai es nuestro top, trae a Ibai, también te lo pido yo, en el último programa de la temporada. No está previsto. Resulta que Papi Gabi ha tenido que renunciar a asistir a la velada number 3 porque se hizo una serie de pruebas médicas y le dijeron que no podía realizar deportes de contacto. Y ojo, deja que te haga un impasse. Sí. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme, porque parece que lo está pasando mal, está teniendo unos días fatal, porque se ve como que ha fracasado y no es cuestión de que nada es suyo, es un tema físico, así que es muy competitivo, así que Papi Gabi no nos conocemos, pero desde aquí te mandamos un abrazo enorme. Claro que sí. Oye, no tendrás velada, pero tienes plato, te estamos probando para contarnos todo lo que tú quieras. Aquí siempre aprovechando, ¿eh? Hombre, por supuesto, la cuñita hay que meterla, que aprovechar, clink, clink. El caso es que Papi Gabi no va a estar en la velada number 3, pero había que buscar un sustituto y así se anunció la persona que va a sustituir. Espera, que la Dani va a estar mirando ahí, no sé qué. Es el botón del nombre de la persona. Ya. Va. A ver si es verdad. No es este. Ese ya estaba anunciado. Claro. Es el otro. Empieza por A también. And Peter versus... va a competir. Tiene 6 botones. Contra, ¿no?, Papi Gabi. Muy bien. Cuidado. Para hacer el hype mejor, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos. Así anunciaba Ibai. La verdad que fue bastante... Al que va a competir. Abraham Mateo. Claro, fue... Yo no me lo... Al principio dije, ¿cómo? Bueno, es que Abraham Mateo le pidió a Ibai asistir a la velada y que quería competir, pero Ibai, de primeras decidió que no era el momento. Claro, con lo de Papi Gabi, pues dices, a 3 semanas de la velada, que es que no queda nada, Ann Peters lleva preparándose 4 meses, bueno, pues si tú quieres, pero que sepas que tienes el tiempo reducido. La historia es que estuvieron en... cuando se anuncia que va a ir Abraham Mateo, Ibai hace una entrevista con los dos, hablando un poco, de cómo se siente y tal. Y Abraham, viene a decir que, claro, él está preocupado porque él nunca ha competido, él como muchas veces ha subido un par de veces a un ring de boxeo, tal cual. Y bueno, pues Ann Peters dice, esto está hecho. Claro, yo llevo 4 meses preparándome. Ann Peters es muy competitivo, que yo lo conozco, es muy, muy, muy competitivo. Esto es pan comido, pero parece que se va a liar un poquito porque Abraham Mateo ha sido un poquito mentirosillo. Y entonces Ann Peters se ha enterado y claro, lo ha tenido que contar en sus redes sociales. Antes de que pongas el vídeo, Super Yelly, a ver si te das cuenta de lo mismo que me he dado cuenta yo. Abraham Mateo pues va de tapado. Me ha llegado a mí una fotito de que está federado desde hace 10 años. Es una persona que se ha federado en el boxeo hace 10 años. Vale, echar para atrás porque es ahí justamente donde lo dice súper al principio. Y para que la gente si no lo ha escuchado, pues lo escuche desde un momento one. Dale. Porque Abraham Mateo pues va de tapado. Me ha llegado a mí una fotito de que está federado desde hace 10 años. Es una persona que se ha federado en el boxeo hace 10 años. Creo que algún combate ha hecho, ¿no? Algo ha hecho. Y me diga ayer Abraham Mateo con sus cojones gordos, que solo ha hecho 2 veces de boxeo en su vida, no me toque los...
Entiendo que quieres ser el underdog, que te faltan dos semanas. Es que me voy a calentar hablando de ese tema, entonces tampoco quiero calentarme mucho porque lo hablaré con él directamente. Calentame. Me voy a enfrentar a un tío que ha hecho 10 años de boxeo, pero él dice que no. Él dice que no, que de hecho no hace ni gimnasio, ¿no? O sea, él viene diciendo que no ha hecho gimnasio en un año, pero luego enseña su bíceps y tiene más bíceps que conciertos ha hecho en su carrera, ¿no? Con todo el respeto que le tengo, que es, bueno, un artista, pues reconocido. Mira, pues, aparte, esta mañana, sí, le da, le da. Ya digo que Campeter no se anda con tonterías, ¿eh? Me voy a enfrentar a ti. Me voy a enfrentar a ti, si me tienes que meter a ver, también te enviaría Paquita, o sea, dices que un tío honesto, que lleva 10 años haciendo honesto, boxeo. ¿Sabes? O sea, si tú sabes que llevo 4 meses haciendo boxeo. No, y aparte que Campeter se lo está tomando muy en serio, que lleva trabajando y lleva entrenando para esto, para que sea parte de una competición, porque aparte Papi Gaby también se estaba preparando para una competición justa, legal, como se suele decir. Y claro, que te vayan no dando toda la información, pues en el último momento yo entiendo que te pongas nervioso y digas, vamos a ver. Claro, pero aquí es en plan de... ¿Por qué Abraham Mateo ha hecho lo que ha hecho? Me refiero, ¿por qué Abraham Mateo? Porque quiere ser el underdog, es verdad, quiere ir de tapadillo, yo no sé, y al final ahí llega. Pero si al final todas estas cosas se van a saber, o sea, me refiero que es que ha sido 10 años federado, que no es como yo que estuve 2 años yendo a Body Combat, que dice, bueno, pero a lo mejor 2 sí, años de Body Combat, ya vendo yo. Pero ahí se juega y es como el póker, jugar con los faroles, decir que no, esto pasó el año pasado también, todo el mundo pensábamos que Bustamante se iba a llevar por delante a Mr. Jagger, y Mr. Jagger decía, es verdad. Y llegó Mr. Jagger y se lo cepilló en pero todos porque teníamos la imagen de por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino y que Bustamante se dedicaba a tal y a todas las cosas. Por el videoclip, es que lo tengo clarísimo yo esto. Yo pensaba que iba a darle una sopa el videoclip. Oye, Daniel, lo estamos viendo nada, ¿eh? Ahí hay una pantalla en medio que nos estás poniendo. No sé, ¡Ostras! El caso es... Era eso, sí, Super Jelly, era la camiseta que me ha hecho mucha gracia, que iba con la camiseta de Top Gamers Academy de su equipo, de los Calballeros, así que la tiene ahí. Sí, 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 yo creo que a Peter, vamos, le está esperando con el calzón rojo o azul, no sé con cuál le esperará, pero mira, yo diré, le va a tener ganitas. De todos los youtubers que yo conocí en Top Gamers Academy, yo con a Peter, de verdad, que me pareció un tío... se toma muy en serio todo, se tomaba muy en serio la competición, estaba como muy concentrado. A lo mejor estaba un poquito cachondeo, jajajaja, el Fargan, jajajaja, pero Peter era como, estaba muy conectado con The Greg. Y a mí me cayó muy bien personalmente, me parece un tío como muy centrado en su curso. Por eso empatizo con él en ese vídeo, porque él como estaba diciendo, mira, da igual, si quieres me das una paliza, no sé qué, pero sé honesto. Pero realmente no, el que está federado es el Abraham. Claro, sí. Abraham Mateo lleva 10 años federado en un equipo de boxeo. Oh. Entonces, claro, él va diciendo que solo tiene 2 semanas para prepararse y que hace un año que no va al gimnasio, cuando se ha enterado de que evidentemente sí que está federado durante 10 años, dice, pues que yo qué voy a hacer frente a mis 4 meses de preparación, o sea. Y es lo que le falta. O sea, es muy competitivo. La gente que es competitiva, te gusta que las competiciones sean lo más honestas posible. Claro, y por eso honestas. Otro diría, da igual, no sé qué. Ahora, le ha dado un zasca bueno, ¿eh? Eso de, ¿has ido más al gimnasio que conciertos has hecho en tu vida? No, pero dice, y hablaré con él. Y habla, ¿eh? O sea, no, ya te digo yo que bueno, esa voz, aparte que tiene Alan Peter. Pues nada, que se prepare Abraham. Yo soy Abraham y me hago caca en ese momento. Pero bueno, y bueno, vamos a terminar hablando de un tema que precisamente, además, vamos a hablarlo porque tú también me lo has dicho esta mañana. Yo no me había enterado. Sí. Pero ojo, porque lo de las inteligencias artificiales cada vez está más... Sí, sí, sí. Más... que a mí me da más respeto cada vez, porque... ¡Venga, hombre! ¡Que no! Bueno, pues no se lo digas esto a Manu Río, que dice que no es. He dicho que no, hombre, que no. Bueno, pues no sé si esto mismo le parecerá también a Manu Ríos, actor en Élite, que lo habréis conocido porque, bueno, ahora es un chico Almodóvar, además se ha convertido en chico Almodóvar. Sí. No, ya, porque no, resulta internacional y... que una inteligencia artificial, bueno, pues ha mostrado un vídeo que evidentemente es un vídeo fake, de él masturbándose frente a un espejo. Eso y ha tenido mismo que salir a desmentirlo, porque es en plan de, oye, que esa persona es que no el, soy yo. Y es que el vídeo ha corrido como la espuma. Por internet. Yo es que esta mañana veo en tendencias Manu Ríos, a ver qué habrá pasado, a ver qué mentira, no sé qué. Y era todo comentario de ¿quieres ver el vídeo? Y yo, claro, a mí me da mucho miedo esas cosas porque piensas, esto va a ser un fake y aparte es un virus. Ah, ya. Como el que le han metido a Ibai, por cierto, que le han robado el canal de YouTube. No, bueno, ya si se lo han devuelto. ¿Se lo han devuelto ya? Han devuelto, muy sí. bien, muy bien. Entonces, no le ha dado las gracias a Elon Musk. Era una broma entonces. A lo mejor habrá tenido que pagar un dinerico, quién sabe. No. ¿No? ¿Te pongo al día?
un segundo que termino de hablar de esto. No me importa. Entonces, ha estado muy guay que él rápidamente salga a decir, oye, el vídeo no es así, esto da pavor. Y ya lo decía mucha gente hace tiempo, aunque tú sepas que un vídeo, aquí por ejemplo, es una masturbación. Pero si nosotros veíamos a Manu Ríos, por ejemplo, matando a un niño, llámalo como tú quieras, o haciendo un acto despiadado, o pegando, ¿sabes? Por mucho que te digan, que te juren y te perjuren que ese vídeo es falso, la imagen se te queda en la cabeza. Y la imagen es muy difícil de borrar. Y hubo una convención de esta hablando en Decía Ciencia que decían, el peligro no es, o sea, la solución no es desmentir, es que esas imágenes se pueden quedar en las cabezas de electores, si eres un candidato electoral, de empresarios. De directores de cine, en su caso. Y ahora, tal y como está la industria, que digamos estamos así globalizándonos, que al final, pues el que ha estado trabajando para una plataforma como es Netflix, no es que solo le vean los directores de aquí, es que le ven los directores de todo el mundo. Y a que hay gente que pensará, no, esto es promoción y le va bien. No, es una cosa complicada. No, bueno, y ya verás que a veces. A Rosalía. Sí, y a ver, es que veremos, o sea, viviremos vídeos que nos pensaremos que son de verdad y nos lo tendrán que desmentir y aun desmintiéndolos pensaremos que tal cual, porque es que ahora hay que hacer la presunción de que no soy yo, y os prometo que no, y a ver cómo demuestro yo frente a una inteligencia artificial que cada vez además van a ir trabajando y mejor y las van a ir haciendo más reales, que eso no es. Por ejemplo, ha salido que Paul McCartney va a terminar una canción de los Beatles con la música de John Lennon. O sea, de Elton John, de John Lennon, perdón. Con el permiso de la familia, con el permiso de todo, entonces muy bien, ahí está bien usado. Última hora sobre el robo de la cuenta de YouTube. ¿Qué sabemos, equipo de investigación, Dani Vara? Conectamos desde la redacción. A ver, te comento. Mira, neutral noticia. Lo primero, antes de lo que estáis hablando, yo suelo recordar que cuando empezaron a hacer fotografías con Photoshop, la gente decía, madre mía, qué cosas se van a poder hacer. ¿Ha pasado algo? Bueno, pues ya está, dejémoslo ahí también, porque las cosas... Claro que ha pasado de todo. Sí, claro, sí. Mira, pero la Preisler, que pero, salió retocadísima en una revista, claro, y en otra no. Eso lo hace todo el Photoshop. Ha pasado. Pues eso, pero bueno, ¿que ha pasado algo más con el susto inicial con el Photoshop? ¿Qué pasó? Pues no, vale. Pasándolo de Ibai. Uh-huh. Ibai, ven al programa. Lo que yo quiero que sepas es que de primera se ha quejado mucho porque era fin de semana, le pasó el domingo. Y decía que es que desde Estados Unidos que no le hacía ni puñetero caso. Que si estaban de barbacoa, que si pipipi, papapá, y que ahí que no lo hacía nadie por el hecho de que fuera domingo. Entonces, pues la verdad es que estaba un poco chungo con eso. Respecto al robo, dejando a la gente de YouTube que no le hacía ni puñetero caso, pues que hay una copia, hay muchas copias de seguridad. De hecho, se hacen, por lo visto, varias copias de seguridad al día. Y los atacantes no le borraron ni un solo vídeo. Solamente se lo pusieron en oculto. Así que dentro de lo malo eran criptobros y gente guay. O sea, que han demostrado que podían romper su barrera de seguridad y llegar ahí. Vaya jaleo. Pero no han borrado ningún vídeo, conserva sus visualizaciones. ¿Pero no se paga etcétera. Un rescate o te lo devuelven porque sí? No, ahí contactó con YouTube y ya está, y se lo devolvieron. El problema, yo te digo, fíjate, yo lo que he visto esta mañana es que estaba más cabreado con la gente de YouTube, que no le hacía ni caso por el hecho de ser domingo, que con los que le atacaron. Bueno, también el hecho de que haya perdido la criatura 15 kilos y ahora está un poco estancado, a lo mejor también la pillan un día. ¿El qué? Bueno, sabes que Ibai se puso a dieta, sí, en Navidades. Mi gran cambio físico. Sí, y entonces ha perdido ya 15 kilos. Bien. Y es que lleva un par de semanas que está estancado. A lo mejor eso también en el carácter te agria un poco. Yo soy Ibai y de repente un domingo veo que me ha desaparecido mi vida en YouTube. Y también te estás comiendo unos cereales sin azúcar añadido. Me da igual lo que esté comiendo y lo que no está comiendo. O sea, me quiero comer YouTube si no me cogen el teléfono. ¡Hemos terminado! Si tú quieres... No, ven con nosotros, Ibai. Quedan dos programas. Venga, va. No, queda uno, Cari. Queda uno. Este y él, ¿eh? Claro. Pues eso, 20 y 23 minutos. Que se nos ha dejado Elegance. Twitch. Vámonos. Pero Javi. Veo a Silvina. Súper seria ahí hablando con Elegance. Elegance, peligra tu YouTube porque está Silvina ahí hablando. Está. Silvina, tienes el micro de. Pero te has puesto el micro de. Silvina, te has puesto el micro de nuestro invitado que lo ha dejado libre. Lo tiene Dani. Vale, pues vente, ya para aquí. ¿A dónde va a ser mi arma? Oh, de verdad, todos los días igual. ¿A dónde? Imagínate, a un mundo ideal.
Bueno, oye, vete por aquí, siéntate por aquí. Vamos a reconstruir un poquito los planos, querido Daniel, porque viene el festival. Vamos a ver vídeos, vamos a comentarlos, ¿de acuerdo? Y a ver qué pasa. Hay una cámara que está a lo loco. Hay una cámara, la cámara 3 está a lo loco. Directamente enfocado. ¿Quieres estar a lo tuyo? A lo es que luego lo comentas todo, ¿eh? Es que de verdad. Eres como una madre. ¿Tengo que ir yo a por eso? Claro, es igual, ahora es sí. Bueno, oye, atención porque os voy a mostrar a un perro y un gato que tienen una relación bastante especial. El micro te lo puedes poner, porque si vas a estar así la media hora te vas a cansar la mano. Se me va a enganchar en la cosa, loco, no sé dónde ponerlo. Bueno, bienvenida al mundo de la tele. Atención a cómo muestran el amor este gato y este perro. Mira, mira. A ver. No, la nutria es esa. Venga, que podremos. Ha mutado nutria. Espera un segundito. Tiene una escaleta. Es que estaba con los planos, Jordi. Lo que pasa es que llegó muy apurado. Y bueno, venga, tiene una escaleta que pone como digo. Y bueno, pero es la culpa de él. Mira, mira. Ay, espérate. ¿Qué es eso? Es así, vamos a verlo otra vez. Es un coche y van así, relajaditos. Ah, el perro está en la cara. El perro está cogiendo la cara al gato. Es que hay perros y gatos que se llevan bien, Silvina, no tienen por qué llevarse mal. Sí. O a lo mejor han llegado ahí un momento en el coche que el dueño ha dicho, ¿te ves como cuando tienes dos criaturas en el coche y pegas un grito diciendo, ¡termina de discutir! Y entonces de repente se engancharon ahí y ahí quedó el tema. Sí, sí, eso que se llevan como el perro y el gato, no sé de dónde lo sacaron. Bueno, esto es de toda la vida, de toda la vida. De Tom y Jerry. Bueno, hablando de gatos, atención porque este no tiene sonido, le puedes poner, mira, vete preparando una música como de misterio, de tensión. Como de que viene un muy malo, un tío muy malo. Porque este gato, el gato más malo de internet, fijaros. Metió la cabeza en un bote de harina. Anda. Y se le manchó toda la cara, dejándoselo el bigote, y parece que el gato esté ahí. Pero, para. Vamos a verlo otra vez, por favor. Mientras, ti. Está pintado, no es harina. Es. No, es harina. ¿Ves el pero botecito? El gato es negro. El botecito de harina, de ahí, no sé, cómo metió la cabeza en el botecito de harina. Pero le hicieron unos bigotes, me parece. Que no. Dani, alejame el plano porque me veo como muy... No ¿y me si gusta. Si te dejas de tocar el pelo también podría ser. No. Mira, eso, acércate más. Muy bien, ahí. Que me da vergüenza, vamos chicos. Vamos a contar las cosas. Para que me están agarrando los calores. Esto. Bueno, oye, que tengo más vídeos. ¿Te agarran los calores? Sí, eso, los calores. A lo mejor ni te harías pasar por una máquina como esta. A atención. Mande noticias pro mundo de lá. Diz quem fica. Es Salva, ¿es verdad? Me dé un abrazo, venga a me apertar. Tô chegando. Hay gente que se divierte o que se aburre mucho. Es no más sé. Bien. Es una de las dos opciones, ¿eh? ¿Qué dice por ahí Lubier? Silvina, vergonzosa. Vergüenza en el programa 130. No, me enfoque, la primer plano, Dani. Por favor, que tengo la cara hecha mierda. Bueno, atención, porque ya sabéis que se ha puesto de moda lo de intentar adivinar si algo es una tarta o algo es un objeto natural. Ya sabes que hay un concurso de tele que lo que hacen es jugar a eso, a ver si es una tarta. Ah, sí, ¿no? vale, que replican objetos eso de mismo, día a día. Si tienes que adivinar si es un objeto real. Diciendo, pues yo todavía un carro que lo tengo de, no sé. ¿En qué programa? ¿Habéis visto el programa? Chico italiano que le canta a su perro? Uy, es un... Ahí no me hemos llegado. Pues atención, porque esto es un recopilatorio de un tío que las ha hecho... Pero para, ¿qué programa es ese? ¿El qué programa de qué? El que tenés que decir una tarta o decir de verdad tarta o mentira. ¿Tarta o mentira? ¿Y qué programa tarta es o mentira. ¿Es tarta o mentira? ¿Y pero qué está acá? ¿Es español? En Netflix. Ah, con razón, chicos. ¿Con razón qué? No lo vi. Que no paga está Netflix. ¿Cómo que no paga Netflix? Me lo bueno, robó a mí. ¿Cómo se entiende Netflix? Claro. O sea, por eso me la estoy mirando y diciendo, ¿qué pasa aquí? No, bueno, pero pensé que era de la televisión de ahora, de acá, de española. Pues no se debe de compartir cuenta, ¿eh? Ahora, ¿sabes ya qué está pasa? El otro. La policía. Que vuelvan con el podcast y ya hablaríamos. Vamos a ver. Estas tartas que son súper realistas. Mirad esta olla, por favor. Es que es real. Ah, es ese es el programa. Ese y esas cosas aparecen. Mira, en la cafetera. Mira la cafetera. Flipante. ¡Ay, qué rico! Es que es igual. ¿Por qué no pones comida a estas horas? Es igualito. Mira. Es el bote de.
No. Eso tienen que hacer hoy en MasterChef, a lo mejor. Mira, esta ya no tanto, ¿eh? Pero tiene que ser un árbol. ¡Mira! Brutal. ¡Brutal! Es que eso tiene que costar una barbaridad. Porque además, ya no solo es el arte que tú tengas para hacer repostería y demás, sino también es el hecho de luego la perfección que tienes que tener a la hora de hacer el bote y que las letras sean exactamente las mismas. Y los sombreados, darle la dimensión. No. Y sobre todo para luego romperlo. Eso es lo peor. Yo esto lo dejaría en una exposición. Eso es de museo. Pues yo me lo comería. ¿El qué? Lo que sea, el bote. Pues sinceramente, yo hago un bote de mayonesa en forma que es una tarta y no se lo come ni Dios, porque que digo, no, dejando aquí déjalo cerca de mí. Sí que es cierto que aparte de esas tartas resisten mogollón, porque las que tú haces con el azúcar glass este, ¿cómo se le llama? El fondant. Eso aguanta mogollón. Sí, pero es empalagoso como nada, también te digo. Peor que una compañera de piso que hacía tartas de esas y decías tú, joder, es que lo metías en la leche y ya no había leche, había... Todavía has olvidado todo. No, pero en el fondo, peor comerse un huevo de Pascua. No, y un conejo de Pascua, y esas cosas, nadie dice nada. De Pascua. Los conejos de Pascua, los que vienen en chocolate, en forma de conejo, ahí no dicen nada. O sea, una cafetera es malo comerse. Un conejo nadie dice nada. Se lo comen, lo venden en el supermercado como loco. ¿Pero qué tiene que ver un conejo de chocolate a una obra de arte? Que es un animal muerto. ¿Pero cómo va a ser un animal? Porque los Reyes Magos los ponen en chocolate, Silvina. Programa 133, nos vamos a perder. O sea, mandamos un aviso a las 8:30, nos vamos a perder en el mundo de Silvina. O sea, por favor, que alguien nos diga por dónde salir, porque nos vamos a meter en este mundo y a lo mejor no salimos. Como el video de la carne picada y también, ¿de dónde salía esa carne? ¿De un animal? Muerto, asesinado contra su voluntad. Pero un conejo de chocolate es un conejo de chocolate, es de chocolate, no es de chocolate. Bueno, pero nadie dice nada ahora. ¿Y para qué vas a decir? No, pero digo, una cafetera que Dani que dice que no sabe que si se lo come o no. Que yo he dicho que sí. Sí, se lo come. Es un pastel con forma de algo. Sí, sí, total. Pero un conejo de Pascua es un cacho de... Es un animal. ¿Pero qué? ¿Va a ser un animal? ¿Es chocolate? Es como los lin que tú te comes, pero lo que pasa es que el lin, en vez de ser un huevo solo, pues es un huevo con dos huevitos aquí y otro huevito aquí. Son moldes. Sí, pero es más jodido. O sea, lo que tú dices es, por favor, hacer cosas de chocolate, pero que no tengan forma de animales humanos. Claro. Okay. Humanos no son los animales, pero bueno. Bueno, de animales. Sí, vivos a lo mejor. Oye, que cada uno viva su vida. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Nada. Que solo es una forma. Dice, solo es la forma. Solo es la forma. Y por ejemplo, dice, ¿tú cuando llegan las navidades no haces galletitas de formas, de estas de jengibre, que son ciervecitos y cosas de estas? Silvina, cuando llega la navidad te haces galletitas de jengibre. Yo no, nada, chico, nada, no, nada. Para mí la Navidad es la nada misma, no, tampoco. Bueno, oye, vamos a abrir otro melón. Madre mía. Porque es súper melón. Es una fecha comercial, aparte. Un poquito melón de tomárselo un poquito en serio, porque el otro día los jugadores del Betis fueron a una boda. Fueron dos de ellos fueron con bolsos masculinos. Ojo, no eran bolsos femeninos, son bolsos masculinos. Y recibieron un mogollón de hate, tanto que ha tenido que salir hasta Amnistía Internacional a decir qué está pasando. Esta es la foto, vamos a verla. Esos son los dos bolsos que llevaban estos dos jugadores del Betis. Y cuando digo que son bolsos de una colección masculina, no es porque un hombre no puede llevar un bolso femenino. Vamos, faltaría más, vaya tontería. Pero me refiero que esos están diseñados, y si tú ves las fotos del catálogo, son bolsos diseñados para hombres. Total, que han recibido quejas, ¿no? Lo siguiente, de por qué van con bolsos, imaginaos los insultos, el bla 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 bla. ¿Cómo estamos, Anuki? ¿Esto cómo puede ser a estas alturas del siglo? Porque dos personas quieran ponerle un poquito de fantasía a sus outfits. Yo es que alucino con que tengas que criticar cómo vaya vestido una persona si lleva un complemento u otro. Sea lo que sea, vamos a ver. Y además, coño, ¿por qué no podemos usar un bolso un hombre? ¿Sabes qué me parece lo más machista que hay en este mundo? Totalmente. Claro, la que también quiere llevar el móvil, la cartera, las llaves, un paquete de Kleenex y unos chicles y no le entra todos los bolsillos. Es que también te digo una cosa. No sé yo. Pero yo tengo más de un amigo que van con una carterita así, con sus cosas dentro. Mi amigo Steven, por ejemplo, se va con su carterita, que le digo, ¿pero cómo vas con eso? Y dice, pues me tengo que llevar mis cosas. Y él va con su, con una especie como, no sé cómo llamarlo. Neceser. Sí, como un neceser. Y va con el neceser ahí, vamos, faltaría más, ningún problema. O la riñonera, vamos a ver, todos hemos llevado riñonera. A mí, ya te digo, me parece asombroso y que haya, pero no te puedes imaginar la cantidad de hate
que han recibido. Es que, ¿qué pasa? Si lleva una mochila o una riñonera, ¿está bien? Es masculino, todos somos muy, muy machitos, pero si vas un bolso ya empezamos con temitas que no vienen a cuento. A es ver, que la forma es ridículo que eso influya. O sea. Totalmente. Adri dice, a ver, moderador, revise mi mensaje. No sé qué habrá puesto Adri. A ver, esos bolsos no le pegan nada. ¿Cómo que no le pegan nada? También vamos a ver. A un experto de cóctel, claro, no que se lo vengáis a decir. Se ponga el bolso que quiera también. ¿Qué dicen más por ahí? Espera, que se me ha subido todo para arriba. Oh, Super Yeli dice, bueno, a mi padre siempre le han llamado gay de manera despectiva por llevar pulseras e ir conjuntado. ¿Limpio? Limpio y con un poco de maquillaje. Claro, sí, no, no. Es como es la masculinidad frágil, ¿no? Que parece sí. Ser que la gente, uy, 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 cuidado, no, tienes que ir como si hubiese salido de una cueva, claro. Oliendo y mandando feromonas a todas las mujeres que hay alrededor. Es que es lo que dice Lubier, dice, es que pretenden que vayan a una boda con riñonera. Totalmente. Pero ojo, ahí va también la pregunta. Tú, Silvina, si tuvieras una cita y de aparecer un chico con uno de esos dos bolsos, ¿te parecería raro? ¿Se lo comentaría? Pero sería raro la cita, primero y principal. Vamos. O que apareciera en la cita. No, a mí me parecería raro si aparece con pantalones blancos, ponele. Pantalones blancos, no puedo. No, no, me corta con los pantalones blancos. Aviso navegante, me voy a meter en el mundo de Silvina. Sí. Esto es como la madriguera. No, la que venga como quiera, pero con los pantalones blancos no. Y con Adilet tampoco. ¿Con quién? Las Adilet. ¿Qué? Las cosas que tenés vos verdes, ¿viste? Las chanclas esas. Ah. Pero es que estás describiendo un look muy de piscina, ¿no? Sí, de hippie. ¿Un pantalón blanco? ¿Quién se pone un pantalón blanco? Oye, chica, pues yo me encuentro un tío con unos pantalones de lino blanco, morenito y tal. Y con una camiseta. Que vuelva a la punta del este. Tenemos que averiguar el porqué. Que vuelva a la punta del este. ¿Dónde te vas? Yo entendería. ¿Dónde? ¿Pero por qué? ¿Qué razón hay? ¿Hay alguna mala experiencia? No, ¿viste esas cosas? ¿Viste como esas cosas que te chocan? No sé, ¿vos a quién no te garcharías ponerle que si aparece una cosa que te choca mucho? Zapatos de punta. ¿Viste? Totalmente. Todos tenemos algo, sí, chicos. Todos tenemos algo también. A ver, no, pero no lo criticamos. O sea, decimos, mira, pues no me atrae, no me gusta. Pero no lo ponemos a parir. Una cosa, por ejemplo, a mí algo que me rechinaría o que me echaría para atrás es encontrarme al maromo con un bañador blanco. Uy, Dani. Porque sabes que el bañador blanco transparente. No. Entonces, claro, tú dices, Cari, a lo mejor ese no era el color mejor acertado para ir, pero más allá de eso... Pero no pasa nada, que transparente. Vamos a una plaza nudista. Transparente a menos sorpresas también. O sea, vamos a ir desvelando cajas. Sí, a mí eso de la desnudez no me molesta. Me encantan estos temas porque Dani está totalmente callado, no quiere intervenir. Dani es que solo habla del Grand Prix, claro, y del Vice. Dani está pensando en el bañador blanco. Yo me estoy inflando para no contestar porque yo estoy pensando cada cosa. Dani debe estar diciendo, me compré el bañador blanco, quiero morir. Dani, Dani va a venir al programa de la semana que viene vestido de pantalón blanco y claro. No. Sí, justo este verano me compré el bañador blanco, no lo voy a poder usar. Que... Pero Dani, puedes opinar. Ahora vienen dos vídeos que te van a encantar porque son de tecnología. Qué manía, yo lo único que voy a decir, que qué manía con que no se puede opinar ya de nada, chico, ya está, hasta ahí. No, o sea, tiene que opinar con respeto, que es diferente. O sea, una cosa es opinar y dar tu opinión de, oye, a mí no me gusta, no me parece bien, yo no lo haría. Cancelación, en el momento que dices que algo no te gusta, cancelación. No, en el momento en el que lo dices de ciertas maneras. Tú lo que no puedes tachar es de, con comentarios homófobos, porque seguro que han sido todos homófobos la mayoría. Ya estamos dando por hecho, seguro que han sido. Yo lo que he visto, sí. Iban acompañados todos por maricones. Exacto. Así que yo creo que ya man blanco en botella. O qué hacen con esos bolsos. O claro. También te digo, yo creo que son muy atacados porque, como estaba diciendo Super Jelly, son jugadores de fútbol. Lo que te digo, tienen que salir de la caverna, yo que sé, con machitos. 14 mujeres abrazados a los reyes rollo Conan. Si no, no son jugadores de fútbol. Sí. Eso sí, son los que más peinaditos salen al campo. Claro, pero porque mucho vestuario es que ahí, eso son todos raros. Que al final es respeto. Y si tú opinas con respeto, vale, fenomenal. Pero cuando tú ya pasas esa línea,
Tú puedes decir, pues no. Dani, o sea, yo creo que tú puedes enviar, pues, oye, mira, pues no me gustan esos bolsos, o no me gusta ese look, o no me gusta cómo van vestidos, o no me gusta el color del pelo, todo eso, no sé qué, pero de eso, ahí, a elevarlo a utilizarlo como un arma arrojadiza o insulto, es cuando ahí yo hay un problema. Claro, uno puede opinar, pero si la opinión se transforma en arma arrojadiza... Ya no. ¿Qué opinas sobre eso? ¿No crees que la educación no tiene que ir por delante de todo? Yo vuelvo a decirlo, no se puede opinar ya de nada. No, y yo estoy diciendo criticar, estoy diciendo opinar, que es que no me escucháis. ¿Pero qué es una opinión? Opinar es que puedas decir que a lo mejor a ti no te gusta y asaltan 20.000 a la yugular, que no te puede gustar, es que es un machista, como no te gusta. Pues a lo mejor no me gusta por el hecho de que no me gusta, simplemente porque no lo veo. Y ya. Dani, Dani, claro. Pero es que hay dos cosas distintas. Una es la de, no, oye, mira, a mí no me gusta, eso no me lo pondría. Claro. Como yo he dicho, pues hombre, claro, a lo mejor con un bañador de color blanco, decir, pues no, claro, porque sabemos lo no que puede me gusta, pasar. No me gusta porque es una mierda, porque vaya asco. Porque esto es de maricones, que eso, es lo que están diciendo. Eso que no es opinar. Claro, eso ahí es... Eso es criticar, yo hablo de la opinión. Muy bien, pues nada, nadie te va a cancelar por dar tu opinión. Claro, opina, Daniel. No, lo que pasa es que cuando haces opiniones... Cancelado. Impopulares, pues claro. No. Yo creo que siempre, mientras haya respeto... Claro. Todas las opiniones son válidas y para todos los colores, pero sobre todo que haya educación y respeto. Claro, y como dice Superiel, es perfectamente válido que algo no te guste, es que no nos tiene por qué gustar. Así que es cierto, y aparte estoy muy de acuerdo contigo, Dani, que parece ser que tenemos que estar en un sitio o en el otro, o te tiene que gustar todo y tienes que callarte y no opinar. Y... Menos mal que me has pillado, gracias. Claro. Claro, o estar en el otro lado. Pero uno también tiene que hacerse defender y... si lo único que está dando es una opinión, también coger a la persona que a lo mejor con la opinión... Yo te entiendo que hay gente que parece que se las coge con papel de fumar. Así. Y dices... Pero, esa, también hay que, esa gente también hay que ponerla en su sitio. Pero decir, porque oye, hay temas yo estoy dando muy mi opinión sensibles. Con todo el respeto del mundo. Sí, y porque sabes qué pasa, que hay tanta cabra loca ahora y diciendo lo primero que pasa por ahí, que al final... Pagan justos por pecado. Eso mismo, y acabas dando una hostia a quien no se la tienes que dar. Pero esto es como todo. Esto es como el dilema de lo de las mujeres depiladas o no depiladas. Entremos ahí. No, pero es que es verdad. Yo creo que es verdad. ¿Eh? Sí, habrá chicas que digan, oye, mira, yo me quiero depilar porque me siento mejor depilándome, y habrá otras que digan, pues yo quiero ir con mi pelambrera, que pues te va a gusto. Claro. Ya está. Y yo puedo opinar que a mí ver las pelambreras me da un asco tremendo. Lo que pasa es que, y yo no estoy criticando, estoy opinando, bajo mi punto de vista, a mí me da un asco tremendo. Pues pero chico, ¿qué vamos a hacer? Pero esa opinión lleva condiciones. No, es una opinión asco. Que es anti-woke, que es lo que ahora que todo el mundo... Pero estás diciendo asco. Porque tú puedes decir, pues ya está, volvemos a lo mismo. A mí me gusta más una chica depilada. ¿Y por qué tengo que cortarme si me da repulsión, si prefieres esa palabra? Es que parece que son chihuahuas, Dani. No, es que te repito, tengo que cambiar y tengo que hacerme un léxico gigante para no decir asco. Pues claro que sí. Me da repulsión ver eso, bajo mi punto de vista. ¿Tengo que callarme esa opinión? Pues ahora parece ser que sí, que me la tengo que callar. No te la tienes por qué callar, Dani. No te la tienes por qué callar, pero lo que te están diciendo es porque si tú dices que algo te da asco, una persona que vaya sin depilar... se puede sentir ofendida. El tema... Y yo me siento ofendido por verla sin depilar, ¿no te jode? A ver, porque ya no te está haciendo nada contra ti. Esto sí que ya te está saliendo del tiesto. No se depila para ti ni y si te sales del tiesto, es que muy pocas veces estás en el tiesto. ¿Qué es lo que suele ocurrer? Que a veces hay gente, que yo te entiendo perfectamente, a ti te conozco hace mucho tiempo y sé que tienes un corazón enorme y eres muy bueno y a veces un poquito cazurro, que te vas ahí, no sé qué, y hay que... Pero hay gente que es cazurra y que van de... buenísimos. Y no lo son, son muy cazurros. Claro. Está bien, te lo digo. Y no pasa nada porque uno... ¿Sabes qué pasa? A mí me da mogollón de rabia la gente que dice, ¿y ahora yo por qué tengo? ¿Y ahora yo por qué tengo? Porque, chicos, porque tenemos que evolucionar como sociedad. No nos podemos anclar en así, 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 así. Hay que evolucionar y cuando te piden un esfuerzo, intentarlo. Que sí que es cierto que a veces uno no está en el canal adecuado para dar ese esfuerzo, pero... si te lo piden, pues tiras para. ¿Vos te depilás? ¿Dani se depila? ¿Dani, vos te depilás? Sí, me depilo. O sea, ¿con cera? No, con láser, no qué peor. Ni un pelo. Con láser, que eso duele y tú no sé si lo sabréis aquí lo que duele eso. Lo sé. Hombre, lo pues sé. Claro, por eso te digo, ¿qué haces, Jordi? Mira, que te va a dar asquito. Una lengüita pasale por ahí. Pues es que a lo mejor, es que, claro, tendríamos que pasar a ese punto, que es que a lo mejor lo que no se pregunta. Es que a mí me da asco ver una mujer depilada. Y me das coberte a ti, pues por ejemplo. Pues y me diga, es que claro, que ya se está yendo claro que es una mujer, por ser mujer, la mujer tiene que depilar. Pues que a lo mejor te veo a ti y también digo. ¡Uy! Dani, pero es que yo estoy convencido que la palabra no es asco, lo que te da. Rechazo. Bueno, vale, pues a lo mejor sí.
Pero asco. Claro, rechazo, pero dices tú, pero vamos a ver, a mí que Jordi se desfile o no, no me va a dar rechazo para luego salir a tomarme claro, algo tía, con él. Cosa personal, me refiero a otra cosa, es que yo diga, pues me atrae más claro, o menos, ¿sabes? Claro, pues me a lo mejor repulsa. No eres... No, no es repulsa, es no atracción, no repulsa. Que dentro, o sea, del rango... Pero a mí, sinceramente, no que Jordi se despile o no se despile, me la ha tirado un pie. Que te gusta o no te gusta. O sea, otra cosa no es que yo diga, a mí Jordi me parece que está más guapo con el pelo claro, más corto, y se lo digo, pero... Mira, oye, yo tengo un debate siempre, como la gente, cuando a veces tenemos gente alrededor que dice, o sea, es que odio... Y es como, a veces digo, no, no puedo, o sea, no, es, la palabra odiar es muy fuerte. A mi mamá me dice siempre eso, no puedes odiar a claro, todo el mundo, no, pero eso odiar. Los odio, yo pues de no, verdad. Pues no, porque la palabra odiar es muy heavy, sí. Bueno, es una cosa antes, como si muy tú máxima. Sientes que sientes sí, un odio, ¿por qué no lo puedes decirlo porque, claramente? Porque, okay. porque hay un léxico fantástico y hay mil veces, mil millones de palabras, y al final odiar, al final a ti te va a llevar algo negativo, porque sí. Estás odiando, y odiarlo todo no es bueno. Porque no tienes por qué darlo todo, simplemente ignorarlo, pasar, no gustarte, no producirte la misma sensación, pero odiar, ostras, son palabras es mayores. Es que tiene mucha connotación. Ahí está, entonces, y también, y para cerrar todo esto, sí que es cierto que vivimos en un lugar y en un mundo, no sé qué, que la crispación hace que al final nos polaricemos y utilicemos expresiones más tajantes. No digo que estemos de acuerdo en una cosa, pero tiramos las cosas más tajantes porque el mundo nos pide que nos posicionemos en A o en B. Porque no puedes estar ahí entre dos tierras. Y entre A y B siempre hay una parte buena y una parte mala. Claro, y aquí lo que hay que hacer es respetar. Y la única forma de respetar a otra persona es que te respeten a la hora de conversar. Es como cuando te discutes con alguien. Oye, nos podemos discutir, podemos pelear. Y al final no peleamos, pero con respeto. Si me empiezas diciendo lo que tú estás diciendo es una tontería, pues apagábamos, porque ya, ¿qué discusión ahí está? Se me está diciendo. Claro, bueno, es que tú puedes tener una discusión perfectamente como la podemos tener ahora y después, y nada más, y no tenemos por qué, también yo opino, ¿ves? Ya está, voy opinando. Que no hay, al final hemos hecho hablar. Sí, que no hay que llegar a un consenso. Tú no, puedes claro, opinar totalmente, A, totalmente. Yo puedo opinar B, no tengo eso por qué. Totalmente. Yo tengo sí, que exponerte mi punto de vista y tú me puedes exponer el tuyo. Pero si no consigo convencerte, ni tú a mí, no tenemos por qué quedar en una situación. Totalmente de acuerdo contigo, porque lo que yo tengo que hacer, lo bonito de esas cosas, de las que estamos viendo muy filosóficos, pero lo bonito de las discusiones es al final quedarme con algo que tú me puedas dar y que pueda modificar o que pueda mejorar mi punto de vista y que tú también tengas otro lado. Yo creo que eso es lo fantástico de las discusiones, o sea, de las conversaciones. Claro. Pero si la empiezas planteándote que lo que quieres es destruir la opinión de los demás y que te acaben dando la razón a ti, no. Que vamos. Yo creo que las conversaciones no tienen que iniciarse para hacer debate y no convencer, sino simplemente hacer pensar a la otra persona. A mí mi padre muchas veces me decía, hablemos por ejemplo de política. Mi padre siempre me decía, dice, pero yo lo que quiero con esto es hacerte pensar. Claro. Hacerte pensar, y no hacia donde yo y yo, sino que razones más tu exposición de por qué estás en contra de lo que yo pienso o al revés, que tú me rebatas. Pero es sobre todo eso, claro, hacer pensar. Pero pues el problema, Sara, está en cuando tú planteas tu punto de vista y de repente es el impopular y todo el mundo pero es que no es viene impopular. A... Bueno, y es lo que volvemos antes, no. A la cancelación que ahora mismo... Que si tú no estás de acuerdo con los puntos que están definidos sobre la mesa, sobre lo que es bueno y lo que es malo, pues te lanzan hordas al cuello diciéndote que cómo sí, puede ser así. Pero, y pero, ni siquiera te escuchan esas personas. Dani, se están convirtiendo en las personas que estabas criticando tú antes, que son las que intentan imponer su voluntad. Me callo Daniel, ya. Pero, y con eso vamos a terminar porque si no nos vamos a poner súper filosóficos. No todo el mundo que cancela tiene razón para cancelar. Como Elegance. Que no canceló, no nos dijo por qué, chicos, todo bien, pero... Acaba de matar. Acaba para quitarle la filosofía. A Legan no le cancelamos. Pero, no, nos canceló a nosotros. Pero a lo que me refiero, y esto, Dani, tienes toda la razón del mundo, o sea, que alguien te cancele, o sea, que alguien decida cancelarte por tu opinión, no quiere decir que le tengas que hacer caso a pies juntos y decir, es verdad, pues me merezco. No, hay gente que tampoco está bien de la cabeza o, sobre todo, no está a gusto con la vida y va cancelando todo lo que es contrario a su opinión y no dejan tampoco que esa opinión perdón. Pueda... Decís no está bien de la cabeza, quizás es al contrario, quizás sí está bien de la cabeza y los que están cuando mal son todo de la cabeza, el resto. No hablo de salud, me refiero cuando está uno no está bien de la cabeza, es que un día opina A y otro día opina B y entonces van cambiando tanto de decisiones. Un panqueque. Que al final se polariza. Entonces ya te digo, las cancelaciones hay algunas que son súper merecidas, obvio, pero hay otras que no tienen sentido, que es, ojo, una antorcha, aquí hay que quemar a este, ¿por qué? Porque han dicho que sí, pues vamos todos a quemarle.
Hay que extinguir la humanidad, chicos. No, claro. Se soluciona todo. Pero es que yo, bueno, es que yo lo último que ya digo es que a mí la cancelación no me gusta ni para un lado ni para otro. Hombre, por Dani, eso te hay digo, gente no. que sí. Si alguien sale y dice una burrada pues y la tú dices defiende, otra más gorda, te la comes y no sé cómo la tuya y ya está. Pero perdona, no hay que dejarle, que hay que intentar callarle. Que al final la cancelación es intentar callar a una persona. Yo solo me como lo que me da la gana. ¿Sabes qué te quiero decir? Y si hay gente que viene con una actitud con hambre, homofóbica, machista, racista, en fin, que nada tiene que ver con nuestra sociedad, lo siento, pero lo que voy a hacer es mirar hacia otro lado. Yo no te digo que mires hacia otro lado, pues pero está. Que tampoco sé. A ver, que te has ido al extremo también de lo que. Claro. Pues a eso me estoy refiriendo, claro. Que hay muchas cancelaciones que ocurren porque alguien dice algo y eso es mal interpretado y esa persona nada tiene que ver con esa forma de pensar, etc, etc, y de repente la cancelan. Por eso te digo que hay gente que sufre cancelaciones de rebote, pero hay otras que no se las. O sea, no es que se las ganen, sino es que se las merecen que les cancelen. Pues como aparece un youtuber diciendo: ay, me acabo de enrollar con esta tía, acabo de decirle esto, no sé, no sé. Pues chicos, vete a tomar por saco, no es que te cancelen, sino vete a tomar por saco. Pues para mí, en cambio, no es eso lo necesario. Lo necesario es que tú, con argumentos, le sueltes toda una hostia en la cara, claro, explicándole por qué está equivocado o intentes hacerle ver ese punto de vista. No que no me gusta lo que piensas o no va con el momento actual y pum, ya no se lo puede escuchar. Pues puede ser que diga burradas y seguramente esté diciendo unas burradas tremendas. Pero rebátele, que la cancelación para mí es la forma fácil de decir, pero no me gusta lo que dices, a tomar no por saco. Pero es que hay cosas y actitudes que no se pueden rebatir, claro, que son directamente actitudes homófobas, machistas. Mira el pavo este que se dedicaba a robar. ¿Eh? Que lo que son actitudes denunciables. Totalmente. Entonces no hace falta. O sea, no hay ni tiempo para hacerle entender. Ana lo ha dicho. ¿Qué? Denúncialo. Claro, que se encuentre la justicia, pero no te la tomes por tu mano, que al fin y al cabo la cancelación es eso, tomarte la justicia por tu mano, no matándolo ni viendo tal, pero diciendo, no se le escucha a esta persona. Pero es encontrar un punto medio de, oye, ya no voy a seguir consumiendo tus productos, tu lo que sea, claro, y también voy a demostrar lo que dice Dani, voy a debatir y voy a decirte exactamente por qué este comportamiento estaba mal y debe ser corregido. Entonces, pero ya dices, pero ya no voy a volver a ver tus películas, no voy a escuchar tu música, lo que sea. Y una cancelación viene de eso. Ahora lo que decía, pero una cancelación, el significado de la cancelación es eso, es como de dejo de seguir, claro, dejo de ver tu contenido. Y aparte animo a que todo el mundo deje de hacerlo también. Ahí podríamos tener una muy buena discusión también, porque sí que es cierto que me tiro por la ventana, o sea, me tiro por el puente, ¿quién se tira? Y se tira todo el mundo detrás. También hay que dejar que la gente tenga libre opinión, etc. Yo, hay cierta parte que tiene razón, que no hay ese, digamos, ese elemento, ¿cómo se llama? Tiene una palabra que es... comunicativo. Cuando la gente va a la prisión, sale... Rehabilitación. Eso, a veces no se le da la oportunidad a esas cosas. Pasa que sí que estoy hablando de que hay ciertas actitudes. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que estamos enfocando de forma distinta. Nosotros estamos hablando de cancelación a personas que de repente se ponen en conocimiento de todo el mundo ciertas actitudes o ciertos hechos que son totalmente condenables. Y al final esa persona, porque estaba disfrutando de un estatus de diversión y de todo bien, no sé qué, y ver realmente que hay un trasfondo oscurito detrás, pues esa persona, yo hablo de este tipo de cancelaciones. A mí, por ejemplo, que las de Estirando el Chicle, un pasado lo que pasara, gente que de repente mejor puede decir un vídeo, puede tener una opinión y de repente no es un... Cuidado, Sil. Esas son cancelaciones que a lo mejor sí que son un poquito turbas de gente y poco tienen poco ahí fundamentada. Claro. Eso mismo. Mira, me estaba viniendo a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, claro, es que encima lo peor de las cancelaciones estas es que después, tú lo has dicho muchas veces, que después también tienes que quitarte si esto ha sido falso esa losa de encima. Sí. Me estaba acordando, por ejemplo, de Beret. ¿Te acuerdas la que se lió con Beret, las menores, y que después, si buscas, porque claro, después se canceló, nadie escucha, ¿ves? Mira, sí, tal, empieza a salir gente, si buscas con el paso del tiempo te das cuenta de que todo era falso, de que las personas que salieron solo intentaban buscar su minuto de fama, bueno, pues que no habían tenido nada. Y ahora, la gente con que se quedó de Beret, hostia, bueno, es que no se puede decir aquí, ¿vale? Sí. ¿Sabes? Y te quedas también con esa imagen. Pues yo, por ejemplo, ¿ves? Yo de esto no lo sabía. O sea, ni lo sabía, Beret. Yo pensaba, mi mamá, por decir, oye, ¿qué está diciendo por ahí, Paola? Que dice, pero en
En abierto también se dan opiniones que son bastante reprobables, esparciendo bulos y no se hace nada. No, lo entiendo. Es verdad. Bueno, oye, nos hemos puesto muy intensos. Sí, muy divertido todo, chicos, muy divertido. Claro. Para acabar un martes 13. Sí. Que tú ya has cancelado tu... Ya estamos, ya. No, espérate, que me queda por... A ver, hablemos de Essence. Porque no, de tecnología, que esto le va a encantar a Silvina ahora, tecnología. Atención, porque han sacado unas zapatillas, Silvina, que tú y yo las necesitaríamos, porque hacen que caminar sea mucho más... Y no te canses tanto. Atención, mira. Ah, espera. Muy bien. Seguimos en el debate. Claro, aparte, yo veo que estoy contando esto y va, él está así. En lugar de estar mirando, a ver. Lo está disfrutando. O por ejemplo, o en la escaleta, o en el tal. Pero no, él está. Está buscando pantalones blancos, bañadores blancos para el verano. ¿Qué? ¿Lo encuentras? Pone zapatillas, pues si te da una pista, ¿eh? No pone vídeo tecnológico 1-3. Yo diría que está como en la tercera pantalla. Oye, a la gente le gusta mucho el debate. ¿Sí? Sí, han dicho que... Es más, lo hubiera dicho, dice, ni tan mal que se haya cancelado la entrevista. Este debate ha estado interesantísimo. Y aparte un debate tranquilo. Y lo han dicho... Pues voy a acercar porque si no vamos a estar hasta mañana hasta que encuentre el botoncito. Sí, y aparte esto es como cuando entra la madre y dice... Tercera página. Lo va a encontrar. Segunda. Mira, ahí pone zapatillas. Verdad, lo pone. Esto es como cuando llega la madre y dice, ¿seguro que lo encuentro? Y llegas y lo encuentras, efectivamente. Eres nuestra madre, yo creo que te estás dando cuenta. Tú que no querías tener criaturas, mira. En martes y 13, hoy tiene que fallar todo, chico. Atención, Silvina. ¡Deje de mirar el móvil! No, estoy mirando, no. ¿Sabes qué pasa? Dijeron que iba a llover y no llovió. Está viendo, pero estás en directo en un programa de televisión. Deja de ver si está lloviendo, no está lloviendo. Está viendo por dónde va a elegar. Pero vamos a ver. ¿Sabes qué pasa? No traje paraguas otra vez. No te, a ver, ¿qué ahora va a llover mañana? No, porque me gustaría quejarme. Porque hoy dijeron en la televisión todo el día que iba a llover, todo mentira, chicos. Cásame el teléfono, por no, favor. No, te lo voy a dejar ahí, esto como los colegios. Dale, aquí, bueno, vamos. Al final de la... ¿Han quitado los teléfonos a los niños? Ah, no, hasta el final de curso, en el cajón. Quiero ver si me escribe Elegance. Porque estoy esperando la respuesta que no me contestó. Te conozco tanto que todo esto son excusas. Vamos a ver el vídeo de las zapatillas que te tienes que comprar. A ver. Mira. Con ruedas y patines. Son eléctricas. No son con ruedas, son eléctricas. Un poco ortopédicas, ¿no? De acuerdo, entonces lo que hacen es ir rodando de forma... Claro, en vez de una bicicleta normal, es una bicicleta eléctrica. Y tú vas caminando y vas... Ah, esas me vendrían bien. Claro. Pero imagínate, sí, que verdad que son bastante ortopédicas, ¿eh? Son como patines, pero eléctricos. Mira cómo va. La imagen no es un poco ortopédica. Sí. A mí da la sensación de que... Sí, y si quieres frenar... Es que te lo digo por experiencia. A mí me operaron de un pie, estuve 2 meses con un zapato ortopédico y era parecido. Sí, tiene pinta. Es como una especie como de... Como estas que llevan los niños que se pulieron de los colegios, que van con... Ah, con las zapatillas con rueditas. Dicen que esos son súper peligrosos, o sea que son súper malos. Para claro, es que eso, imagínate que pierdes un poquito el control y acabas estampado contra... Yo no, pero que unas... Que es muy malo para los tobillos. No, yo siempre quise unas y mis padres nunca me las compraron. Es que dicen que son muy malas para los tobillos. Hombre, y como normalmente también los utilizan cuando los chavales están creciendo y demás, no las recomiendan para nada a los pediatras. Pero bueno. Pero oye, pero en estas te puedes hacer unos caminos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sí, bueno, ahora problema. Después de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que estábamos todos con las pulseras cuentapasos, me imagino que habréis escuchado lo del mito de los 10.000 pasos. Y ahora ha venido la Organización Mundial de la Salud y ha dicho, es que alguien se ha inventado que dando 10.000 pasos estáis sanos. Y es mentira. De hecho, es hasta insano. Es mejor dar 8.000, pero de calidad, ha dicho. Por eso tú y yo no tenemos pulseras. Yo hago siempre los 10.000 pasos. Es malo, Silvina. No, bueno, tengo un perro, ¿qué voy a hacer? O sea, no me queda otra, tengo el auto en Argentina, ¿no? 10.000 pasos. Siempre, mira, fíjate el teléfono, fíjate la cosa de salud. Ah, lo que quieres es ver no, el teléfono. No, pero fíjate la cosa de salud de todo lo que camino todos los días. Es una niña pequeña, o sea, te hace la vuelta para que acabe teniendo el teléfono. Pero fíjate vos. No me voy a fijar. Todos los días camino con la cosa del corazón. A ver, ¿dónde me tengo que fijar? En el corazón. Oh. Que a ver, que estoy viendo mensajes que no quiero ver. ¿Qué mensaje? De Elegance. A ver. Cuidado. A ver, ¿dónde está lo de los pasos? No, pero ¿sabes qué pasa? Vos el te IBEX olvidaste del teléfono. Aquí. El IBEX. Es que tiene el IBEX, el Dow Jones. Invierte en bolsa, Silvina. Invierte bueno, en bolsa. Nada, es forrada, hay que estar atentos, chicos. Es una broker. ¿Cómo Silvina cambiar de app? ¿Qué tienes también aquí? No pero, sé. Es verdad, os lo juro que tiene el Dow Jones este. Mira, aquí.
Silvina nunca dejará de sorprendernos. Bueno, no, no. Bueno, dale, no, bueno, chicos. Bueno, atención, ahora que llega el verano, te tienes que hacer con una gorra con visera como esta. ¿Por qué? Antes de que pongas el vídeo. Las gorras ya tienen visera, ¿no? Ya, pero como esta, ninguna. Fíjate aquí. Oh. Ah, como has dicho, antes de que pongas el vídeo. Ahora sí. Ah, vale. Siempre, siempre esa visera te va a tapar del sol. Eso, yo quería decir algo, chicos. A los chicos del Tinder, no se pongan la visera para atrás porque parecen el pibe Bazooka. De verdad, eso también me corta como los pantalones blancos. Ya tenés visera para atrás y ya tenés que flecha para allá. Damos traducción, el chico Bazooka. ¿Viste no, los chicles Bazooka? ¿Te suenan los chicles Bazooka? Bueno, chicles. Los chicles Bazooka aquí no tanto. No, aquí estaba el boomer. Claro, boomer. Boomer, bang, bueno, bang. Había un chico, lo que venía un chiste, una broma, en los paquetes de los chicles, había una broma, uh-huh. Y era el pibe Bazooka, que era un pibe con una gorrita para atrás. Y tú no quieres que lleve una gorra para atrás. El pibe Bazooka no nos gusta mucho. No, no. Yo estoy con Sila, a mí la verdad es que eso de llevar la gorrita para atrás, bueno, directamente no lleva la gorra, raro. Me parece raro, sí. Pero porque a ti te queda mal. Exacto. Claro, no, las gorras. Yo voy con gorra y no estoy depilado. Lo nuestro es imposible, Dani. Vale. Yo voy con gorra y no voy depilado. No vas con la gorra, con la visera para atrás. Sí. Bueno, pero si sos linda te queda bien. Es como Brad Pitt, cualquier cosa. Sí, claro que sí. Que tiene razón, es que hay gente que le queda jodidamente bien la gorra. Sí, los modelos. Bueno, oye, mil millones de gracias a todos los que estáis por aquí. Hemos tenido un programa hoy con una conversación normal y tranquila, corriente. A mí como me gustan esas cosas. Son ya las 9 en punto de la noche, nos vamos marchando. Atención, el miércoles que viene, miércoles 21, cuando empieza el verano, empieza la vacaciones. El jueves. Empieza el verano con calor muchísimo. Pero es que el metido empieza el verano. Bueno, no sé, porque ahora decían que llovía y parece que no. Y pero dicen... digo, pero el solsticio... No, ya empezó el verano, el tema del calor con legalmente tutti. Legalmente empieza. Con tutti de calor de 30 grados para arriba. Científicamente. Sí, 30 grados para arriba a partir del jueves, chicos. La ciencia, dice. La ciencia... La semana que viene ha venimos dicho que todos... Elegance no ha venido. Claro. ¿Vendrá la semana que viene? No, ciencia, venimos con Elegance musculosa. Y la Cosmopolitan dicen que por el solsticio de verano es el día 21, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, yeah. A lo mejor me estoy equivocando. No, ya empezó igual el verano, ya empezó. ¿Qué no, Silvina? Bueno, pregúntale a Bracero, que lo dice todos los días antes de la novela, que ahora la novela, 2 horas de novela tenemos. Que una cosa que haga calor. Pero otra cosa que el solsticio, o sea, el tiempo. El calor va a empezar 21. El jueves, chicos, el calor que nace y se sabe. Bueno, que oye, que quería despedir el programa y nos vamos a meter en la madriguera de Silvina. Que el miércoles madriguera. Que viene. Madriguera. Madriguera es de rata. No, es de cogerijos, como los de la Pascua. Estamos entrando en un bucle en el que. Claro, no entres más, déjame. Que digo que el miércoles que viene, día 21, cuando arranca el verano, arrancan las vacaciones, estamos probando, así que no os perdáis el último programa de temporada, porque vamos a tener cositas especiales, regalicos, y nos vamos a decir y unos invitados especiales también. ¿Ah, sí? ¿No te acordás? Sí, tenemos un invitado especial, sí. Con novedad, aparte de un invitado especial, con novedad. Que entonces, nos vemos el miércoles. ¿Él? No. Mira, con cariño. Está muy liado. Se mira, parece un poco a vos, Dani. Le hago el rayito. Mira, ven. Oh. Te queremos. Te queremos. Aquí. Te queremos, ven. Mira, mira cómo sonríe. Mira cómo sonríe. Míralo, sí, está de contento. ¿Qué te han devuelto el canal de YouTube? Que eso mismo. Que el miércoles que viene, final de temporada, estamos probando. Tercera temporada, que parecemos ya la resistencia. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Dani Vara! No llegues tarde la semana que viene, por favor, estate aquí a la hora, que si no, pasa lo que pasa. Sariki, que vaya todo muy bien, thank you por ayudarnos al inicio. Nada, hombre. Bueno, ha sido un inicio un poquito ahí. Sí, ha sido ahí. Un inicio un poco turbio, me tendré que explicar. Hemos reaccionado. Anika, a ver qué sacas de todo este programa de hoy. Cositas. Silvina. Miedo me da a decirte algo porque me vas a contestar. No, le mando cosa. Un beso a todos los que me conocen y miren, no es el último programa. Eso, el miércoles que viene, 21, a partir de las 7 de la tarde. ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao! Quack.